Bienvenidos al resumen, últimas noticias en el mundo. Esta semana, los primeros 7 días de gobierno de Donald Trump y la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños colmó el escenario internacional. El nuevo mandatario estadounidense inició su gestión con la firma de los decretos que dan cumplimiento a sus principales promesas de campaña. El muro con México, la renuncia al Tratado Transpacífico y la reactivación de los oleoductos de Keystone y Dakota del Norte están entre los más polémicos. Mientras el mundo se prepara para conocer la política exterior de Donald Trump, en lo inmediato el presidente mexicano Enrique Peña Nieto suspendió su reunión con Washington. Por su parte, presidentes y altos funcionarios de los estados miembros de la CELAC se reunieron en República Dominicana y acordaron fortalecer la integración regional en medio del rechazo a la política proteccionista de Trump. Y en la CELAC, el presidente venezolano Nicolás Maduro propuso la creación de un mecanismo para la resolución de conflictos y una cumbre extraordinaria para abordar temas de interés en la región, como lo son la economía y la migración. Recuerda que si quieres conocer más de esta noticia, puedes visitar nuestra página web o a través de nuestras redes sociales.